los municipios de Boyuibe y Charagua del departamento de Santa Cruz se registró nuevamente langostas, sin embargo, están en el monte y no en áreas productivas, por lo que no afectó ningún sembradío. Hasta el momento la plaga solamente se encuentra en el monte y en algunos caminos vecinales. Inicialmente se detectó cerca del Parque Caías. Hoy día ya están un poquito más adentro del departamento y es por eso que estamos ya desplegando todo el equipo logístico y técnico del SENASAC para poder controlar esta plaga, ¿no? Para evitar que se proliferen, el SENASAC realizará un rastrillaje durante esta jornada. Ya hoy día se está desplegando, ¿no?, 4 brigadas de técnicos, tanto del departamento de Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz y de la oficina central en Trinidad, para poder iniciar con el control de la presencia de esta plaga, ¿no? Estamos confirmando la presencia en la comunidad de Itica, en el municipio de Charagua, y en otra comunidad ahí en el municipio de Boyuibe. Esto es reporte, lo tenemos a través de todos nuestros sensores que tenemos alianzas estratégicas con los municipios de la zona y con los productores, donde están capacitados para, en caso de tener este contacto o identificar esta plaga, notificar al SENASAC, y es en ese entendido que nosotros estamos ya desplegando todo el equipo técnico, ¿no? Los trabajos van a iniciar el día de hoy de manera nocturna, toda vez que esta plaga tiene la característica que de día se vuelve más activa y se puede desplazar y dispersar si es que uno empieza a hacer algún tipo de aplicación en el día. Es por eso que durante el día se hace el monitoreo, se hace la prospección para ver dónde van a pernoctar y en la noche se hacen las aplicaciones correspondientes.